In your intimacy with him. Así que es un proceso por el que es, eh, no sé cómo decirlo, es, es, es duro y a la vez gratificante. So it is a atravesar. process that is hard and 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 thankful and yeah, grateful, grateful. Okay. Uh, at the same time. Así es. Quiero decirles que um, me estoy bastante impactado con lo que eh, Dios está haciendo en cada uno de los eh, predicadores que, que han pasado durante estas semanas. I want to Me impresiona cómo Dios a uh, cada uno de nosotros nos ha puesto una, un don, un, un talento especial y ese don y ese talento muy particular Dios está usando para que su palabra pueda ser predicada. And it impresses me how God has put a particular and a specific gift in each one of us and how he's using that gift for his word to be preached. Eso tenía que I have to say this. Porque eh, son mis y, y, y me llena de, de mucho eh, sentimiento, me, 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 me.

Cada cual de una forma tan distinta, pero a la vez tan poderosa. So I've been blessed with Andres, with Vanessa, with Giovanni, each in a different way, but each in a powerful way as well. Hablo pues de los que han pasado esta semana en particular, ¿no? I'm speaking of the ones that have preached in the past a week or so in particular. Creo que está un poquito alto Carlos, o no sé si de pronto es por lo que este está muy volteado para acá. Pero quiere quiere darme un poco de feedback. Yeah, the mic is a little loud. ¿Estoy yo? Okay. Um, iglesia um, quiero que por favor eh, pues se ponga sobre sus pies y, y, y oremos juntos que sea el Espíritu Santo de Dios eh, man, como fluyendo como de alguna forma

A través de tu poder y tu inmenso amor, you are the one that through your power and your immense love lo más de ser. can reach the most profound parts of our being there is no human work or talent or human talent that can break that barrier Solo your love and your power that operates in you is the one that can a lo más profundo de nuestro ser. Only your love and the power that operates in you is what can penetrate the deepest part of our being. And from there begin to edify what the Father wants to do with each one of us. Quédate en medio de nosotros, Espíritu Santo de Dios. Remain among us, Holy Spirit of God. Queremos tu presencia en medio de nosotros. We want your presence among us.

A ver una realidad, ese sueño hecho realidad. See that dream of yours a Te alabamos, Padre Soberano, en el nombre de Jesús. We worship you, all uh, a sovereign Father, in no the name of Jesus. Y nos regocijamos en tu palabra. And we rejoice in your word. Amén. Amen. Gloria, Señor. Bendiciones, Iglesia, una vez más. Blessings, Church, once again. Y pues esta es una escuela de oración, ¿ok? And this is a school of prayer. Amén. ¿Cuántos vinieron a una escuela de oración? Pues si bien a mí no me dieron como directriz un tema en particular de una escuela de oración, a specific topic wasn't given to me en particular Mientras meditaban lo que el Señor me iba dando con respecto a la palabra de hoy, hubo sí, algo eh, muy particular que él tocó con relación a la, a la, o él me tocó con relación a la escuela de oración. There was something very, like, well, that was very, particular that he touched upon uh, with me in regards to the school of prayer. Y el Espíritu Santo me decía, la escuela de oración es lo más parecido a la natación. And the Holy Spirit would tell me, the school of prayer is very similar to swimming. ¿Cuántos aquí han How many of you have gone swimming here? It's something that you'll never be able to learn theoretically. You can read all the books. You can read all the swimming methods. But you definitely will not be able to swim unless you get in the water. tal vez... And since maybe I'm a little slow to understand, El padre me, me mostraba esta imagen. The father was shown this image. Me decía que hay cosas que tú puedes aprender viendo. Pero hay cosas que jamás podrás desarrollar con solamente la vista. Que para orar hay, y para aprender a orar hay que ejercitarse. Que tienes que empezar a tomar una disciplina y entrar en las aguas. That you need to begin to make a discipline And enter the waters. And then you'll go to a greater level in your prayer. Donde entonces transformar ese ejercicio en una when you'll be able to turn that exercise into a passion. There, prayer begins, uh, becomes that time of intimacy and love with your father. En él. You will think of him. En ese tiempo. You will meditate in that time. While you're on your way to wherever you may be going, you'll be thinking about your time of prayer. That image will come to your mind when you're in that time of intimacy with your God. And your thoughts, day by day, will be, will turn and be like with the thoughts that the Holy Spirit wants you to have in that time of intimacy. But you need to enter the waters.

And never. And we'll never be able to reach a higher level of prayer if we do not enter the waters. Pero nos but I know that it's hard. Si del mismo soy yo, because if you're made of the same material that I am made of, que te I know that it's hard. I know that it's hard to fight against your comfort. Te cuesta luchar contra tu I know that it's hard to fight against your tiredness. And you know, that it's hard to fight against the thought of distracting your mind after a day of long work. La misma oh. como a nadar. But in the same way that you begin to swim. You don't go the next day and, and sign yourself up for the Olympics. It's a process. But it's a process that you need to begin now. And it's a process that if you already began, you need to persevere with it. And the Lord took me to this image as well. How many of you have gone to a river? Sí, a ah, toda esta gente del country club y todo cuento. These people are from the country club, the high end. de, de pronto este ejemplo no era para este uh, maybe, para este público. Yeah, maybe this, this example wasn't for this crowd. Pero cuántos de los que han ido río, that a un río eh, recuerdan ese personaje que se ponía la toalla al hombro en sandalias, en chancletas y se paseaba por toda por todo el, 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 el paseo durante todo el día. Remember that character that would put on the flip-flops and would uh, walk in, during the trip all day. Y mientras todos disfrutaban de la, del río, de la comida del río, él también hacía parte de la comida y todo. Pero. And while everyone enjoyed the river and the food while, while they were in the river, he would be part of that. But. Pero era fácil identificarlo. It was easy to identify. Porque siempre. he was easy, or she was easy to identify because they were always remained dry they were the ones that would always be part of the trips but they never went inside the water and in the same way like he arrives at the trip in that same way he would leave he had no need of changing his clothes De esa misma forma el Señor me mostraba. me. De que si no entramos al agua vamos a ser y vamos a permanecer siempre secos. if we don't enter the waters we'll always remain dry. Y la palabra de Dios dice que andemos como de día. Honestamente. Honestly. Delante del Señor. Y podamos decirle al Señor, en este proceso estoy. Tal vez no soy el mejor nadador. Aún no estoy en el nivel que yo quisiera estar. Pero no voy a regresar a casa de la misma forma que llegué. No me voy a sentar a la orilla. Para contemplar a los demás. Yo voy a entrar al agua. Y voy a hacer de la oración. And I'm gonna make a prayer Una pasión en mi vida. A passion in my life. Eso me dijo el Señor con respecto a la escuela de oración. Pero eso no tiene que ver con lo que yo quiero compartir con ustedes hoy. Amén cuantos reciben y son bendecidos con eso que el Señor les How many les Pero lo que yo quiero hablar con ustedes el día de hoy es que es en relación o, o, o está relacionado con con el amor del Padre.

Y aún la palabra de Dios nos, nos, nos enseña esto, dice Mateo 6:27. And even the word of God teaches us this. It says in the word of God it says in Matthew chapter 6 verse 27. ¿Y quién de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo? Palabras más, palabras menos. Es lo mismo que el refrán de, decía, por más de que madrugues no amanecerá más temprano. In other words, it's saying the same thing that the saying says that the 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 as long even if you wake up early it won't the sun won't rise earlier. Ya, yeah. yeah. sí. sí. El, el nacimiento de un hijo tomará el tiempo que Dios haya determinado para que ese milagro salga a la luz. The birth of a miracle will take the determined time that God gave that miracle to be birthed. Ya. Yeah. Como es el nacimiento de un bebé. Just how it is like the, uh, like the birth of a child. Están de acuerdo? Do you agree? Pero hay cosas que definitivamente no nos dan espera. But there are things that definitely we that no, nos dan, no nos dan espera, that, no dan espera. That don't, uh, that don't wait for us. <laughs> <laughs> okay. Y que definitivamente hay que hacerlas tan pronto como sea posible. Yeah, that don't wait for us and that we definitely have to do them as soon as possible. Y no hay tiempo que perder. No Eso dice Génesis, eh, capítulo 2 en el versículo 5. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Saltando al 19 dice Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Ok, pero son como tres versos, entonces lo, okay. lo termino y tú lo lees en inglés. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre hasta hoy día, ¿no? Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló y dura ayuda idónea para él. It says in Genesis chapter 2, verse 15, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. And then skipping to verse 19 till 20, it says, Now the Lord God has formed out the ground, all the wild animals and all the birds in the sky. He brought them to the man to see what he would name them. And whatever the man called each living creature, that was its name. So the man gave names to all the livestock and the birds in the sky and all the wild animals. El creador, nuestro Padre celestial, el creador, diseña una creación preciosa y hermosa con una variedad de animales, plantas, separa las, las luces de la oscuridad, las aguas de la tierra. separates the heavens from the earth. And in that Eden garden that he builds, then he places man. He forms each part of his body. And immediately, he, without any time to lose, he gives that man a purpose and a reason of being. The first thing that the Creator does with Adam is that he blesses him. Y de la autoridad en él mismo deja entonces caer sobre Adán para que él sea autoridad sobre toda la creación. Y hasta hoy en día los animales nombrados por Adán llevan su mismo nombre. Porque la autoridad de Dios fue sobre Adán y la boca de Adán habló en autoridad para toda esa creación. And today, the that Adam named with the same Lo segundo que, como padre, antes de darle una compañera, que casualidad, hizo Dios fue.

Para su vida. God fulfills two purpose, two things immediately with, with man, which is to bless him and to give him a purpose with his life. There is a uh, there is a, uh, a, a fundament mm -hmm. that, uh, that, will, that will serve as a, as a uh, frame for us tonight. Amen. Amen. Y es básicamente el hecho de que la autoridad como padres, como, como autoridad puesta por parte de Dios sobre nuestros hijos, and, and es una autoridad que lamentablemente hemos abandonado. It's an authority that we have unfortunately abandoned. Hemos dejado pasar el tiempo. We have let time go by. Hemos dejado que nuestros hijos, entonces, pierdan la bendición. We have let our children lose their blessing. Y muchos caminan sin propósito en la tierra. And unfortunately, many walk without a purpose on earth. como si no tuvieran padres. As if they as, as if they were y como si el Padre Celestial no hubiera instruido, no nos hubiera enseñado desde el principio de los días el poder de una bendición paternal. As if the Vamos a ver si funciona, pero hay un verso en la palabra de Dios que dice, el Padre al que ama. There, uh, we're going to see if it works but there is a verse in the word of god that says that the, the, the uh, to the one that the father loves saben el final de ese verso? how many of you know the end of this verse el padre a quien ama. The, the one that the father loves disciplina disciplines him Es increíble cómo fácilmente esos versos quedan grabados en nuestra mente. It's incredible how easily those verses remain engraved in our brains. Esos versos quedan marcados en nuestro corazón. Porque seguimos pensando que la herramienta la instrucción, entonces, de destrucción entonces única de Dios es la disciplina y es la que usamos. Because we think that the only tool that God uses to form us is discipline and that is the same tool that we use. Pero también ese mismo padre que ama ese mismo Padre que, que, que ama y disciplina that same father that loves and disciplines, Ese mismo Padre bendice that same father blesses, Protege protects, Y levanta a sus hijos and raises up his children. Y lo que quiero que juntos eh, compartamos el día de hoy and what I want us to share today, together, Es la vida de ciertos personajes en la Biblia Es la vida de ciertos personajes en la Biblia como modelo de Padre Celestial, of a, of a que se encargaron de establecer una línea de bendición en sus generaciones, in of for his, for que instruyeron a sus hijos en el camino del Señor that inst, that y le dieron el tesoro más grande que podían entregarle a esas generaciones, generations the that la bendición, en autoridad que con la que ellos contaban. The with which they on. Tus hijos te necesitan para crecer con la identidad correcta y ser bendecidos. Right be Amén. Porque nuestros hijos necesitan padres. Because our children need fathers. Así como tuvimos, tenemos a nuestro Padre Celestial. Just like how we, ha we have our Heavenly Father. And we're going to begin with the first of these characters that I want us to begin with and his name is Noah. In the times of Noah the Word of God says that the earth was filled with immorality. Cada hombre buscaba lo suyo. Each man would seek for what was theirs. Había ambición. There was ambition. Y una y una y y y, y violencia eh, eh, y maldad en los en el corazón de los hombres. And evilness and violence in the heart of men. Pero Dios escoge. Entonces, y mira con agrado a un padre. Un padre de familia como tú o como yo. Amén. Like like y decide compartir con él esto. Génesis 6, 13. Genesis chapter 6 verse 13. Bueno, 12 y 13. 12, 12 13. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra Y tanta perversión en la gente Le dijo a Noé He decidido acabar con toda la gente Pues por causa de ella La tierra está llena de violencia Así que voy a destruir a la gente Junto con la tierra Constrúyete un arca de madera Y empieza a darle las instrucciones de esa arca. God saw how corrupt the earth had become for all the people on earth had corrupted their ways so God said to Noah I am going to put an end to all people for the earth is filled with violence because of them I am surely going to destroy both them and the earth so make yourself an ark of cypress wood make, uh, make rooms in it and coat it with pitch inside and out right there the scene is somehow this Ven acá. Noah, sees the ark. Siéntate, puedes pedirte un café. Sit down, you can order a coffee. Una dona. A donut. Tengo algo que contarte. I have something to tell you. Las cosas no pintan bien. God told this to Noah, and he said, things are not looking good." Y el plan que viene para la tierra es destrucción absoluta. And God tells Noah that the plan that is coming for earth is absolute destruction. No quedará una casa, no quedará un negocio, no quedará una highway, no quedará una calle en pie. No single highway, business or, or home will be left afoot. Construyete un arca. Build an ark. Construyete un arca. Build an ark. ¿Crees tú que tus hijos saben que tú cuentas con esa relación cercana? Do you think that your children know that you depend on that close relationship with the father? God says no, I want to tell you something that will happen." Noah didn't mention it to, her, to no. his children: oh, sorry. God did not sit in the table with Sam or Cam or Hafet. Él se sentó a, la, a esa mesa a una conversación cara a cara con Noé. Porque Noé halló agrado en los ojos de Dios. Uh, ¿Creen que tus hijos podrían confiar o estar seguros de que tú estás trabajando mano a mano? Con Dios en la construcción de su futuro. Do you think that your children can trust or be sure that you are working hand by hand with God in the construction of their future? Los hijos de Noé no se daban por enterados lo que estaba sucediendo en ese momento. Se estaba hablando de la De la destrucción total de la humanidad. The children of Noah weren't aware of what God had, was telling Noah in that moment, and what was being spoken of was the destruction of humanity as, we, as they knew it. Pero había una para ellos. But there was a guarantee for them, y era que ese hombre, su padre, and it tenía was that that man, their father, de y con el had a relationship of intimacy and closeness with the God of the universe.

padres y autoridades espirituales que abandonaron su papel. Parents and spiritual authorities Y que cuando nuestros hijos tienen que enfrentar circunstancias brutalmente fuertes en su vida, no hay un padre que pueda cubrirles. Que pueda hablar cara a cara con Dios e interceder por ellos. No es un ejemplo del Padre que ama y persevera y preserva, perdón, su familia. No es un ejemplo del Padre que ama, ama y persevera y su familia. su familia. Tu arca se mantendrá a Your ark will remain floating con los tuyos. with your people the authority that you and the intercession that you According to the authority that you pray with and the attitude that you have in preserving your family. Something impactful that Noah did. torrencialmente por días y días. Después de que todo fue destruido. Dice la palabra de Dios que cesa la lluvia. The word of God says that the rain stops. Se, se bajan de la, de, del arca. They get off the ark. Y lo primero que hace Noé es construir un And the first thing that Noah does es construir un altar. is that he builds an altar. Es construir un altar y tomar los animales he built an altar and he takes the purest animals para un sacrificio for a sacrifice that de the word of God says that it went up like a wonderful fragrance before, the, before God por él y por su for him due to him and his family and this is what God says when he received that offering which was like a wonderful fragrance aunque las intenciones del ser humano son perversas. Desde su juventud. Nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. I will never curse the earth because of your Tampoco volveré a destruir a todos los seres humanos como acabo de hacerlo. Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha. Frío y calor. Will be cold and will be hot. Verano e invierno. <laughs> there will be summer and there will be winter dias y noches there will be days and there will be nights ¿Habrá entonces there will then be una tierra a land que dará fruto. that will give fruits because mi, mi, mi amado amigo noé because my beloved friend Noah

Si, si no hubiese sido por este hombre, ¿qué sería de entonces de, de, del plan de Dios para con la humanidad si este hombre no se hubiera parado y hubiera sido un hombre que preservara su familia? la humanidad si no se un hombre que su familia? Aleluya. Noé es un hombre. Es un padre que ama y preserva su familia. His El siguiente personaje que, que me encuentro en la palabra, the next that I find in the word, ejemplo de un padre es en, especial, An of father who is special. en este caso le he dado por título un padre que ama, sostiene su familia en fe y visión. I, in this case, I've given this character the title of father that loves and holds his family in faith and vision. Yes, the hombre is Josué. And this man is Joshua. ¿Cuántos tenían presentes a Josué como padre? How many of you had Joshua or ever looked at Joshua like a father? Tal vez como conquistador, como gran guerrero. You maybe saw him like a great conqueror, like a great warrior. Pero no como padre. But not like a father. Josué 24 dice en la palabra de esa forma. Joshua 24 says in the word in this way. Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem. Allí convocó a todos los jefes, a todos los jefes, líderes, jueces y oficiales del pueblo. Todos se reunieron en presencia de Dios. Josué se dirigió a todo el pueblo y le exhortó. Así dice el Señor, Dios de Israel. Y empieza entonces un relato impresionante, una memoria So the Bible says, Then Joshua assembled all the tribes of Israel at Sechem. He summoned the elders, leaders, judges, and officials of Israel, and they presented themselves before God. Joshua said to all the people, This is what the Lord, the God of Israel, says. And then a story began, which came from God to Joshua. empieza un recuento de todo lo que dios había hecho por el pueblo de Israel hasta ese momento desde Abraham cuando lo saca desde su parentela From Abraham when he was out of his home el pueblo de, de Israel esclavo en el desierto. The of the el, el pueblo de Israel vagando en el desierto, atravesando el, el, el mar. Were, uh, uh, un pueblo completamente confundido y perdido en el desierto. Y Dios entonces levanta un, un, un Josué todo esto lo, lo describe Josué en los siguientes versículos después del, del versículo a partir del versículo 3 todas las victorias que de la mano de, 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 de Jehová Josué logró todos los enemigos que cayeron todos los planes estratégicos estratégicos de guerra que le fueron dados a Josué para para vencer All the enemies that were fallen, all the strategic plans that were given from God to Joshua to overcome and to be victorious. And then finally, he tells them, finishing in, in verse 15. After he lets and, and, he, and he brings back all the memories of what the Lord has done with the people of Israel, and telling this to the people of Israel that he was with at that time. Les dice, he tells them. But if serving the Lord seems undesirable to you. Elijan ustedes mismos a quién van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Eufrates o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes hoy o ahora habitan. Land, o sea, escogen escoger al dios del, del pueblo a quien acaban de derrotar y a quien le acaban de arrebatar la tierra? Pues Josué les dice, "Por mi parte, That's right. Joshua says, "But as for me. mi familia y yo My, fam my household and I serviremos al Señor. We will serve the Lord. Amén. Casi que como un. Me lo imagino casi como, como vestido de charro diciéndole a la gente.

Tras generaciones, tras generaciones, la mano de Dios obrando a su favor. A group of people that have seen the hand of God work in their favor, generation through generation through generation. Y hoy, and today, se están apartando de ese Dios de milagros y de ese Dios de poder que los libertó. In that day, the, that group of people, the Israelites, were aparting themselves from the miracle giving hand of God. Era casi que echarse en contra toda la, eh, el, el, el andamiaje político de la nación. Pero este hombre defiende la visión. Defiende no solamente su visión, sino que se encarga de que sus generaciones But he puts himself in charge that his generations conozcan la vision que ellos como familia tienen y de ahí en adelante la defiendan para siempre. That his generations know the vision that his family has and that they can defend it from then on. Actualmente, in, in the actual time, aspects como la deuda, la, la, aspects de that, like debt. que por generación y tras generación han hecho destrozos en la vida del ser humano. Done, uh, uh, tras uh, by, uh, in human la infidelidad en medio de, de los hogares. In homes. Que ha destruido y destrozado familias, hijos y generaciones. Families, children, o aún la la trampa en los negocios y el tomar ventaja or even of in or table nunca ha dado resultados favorables por los siglos de los siglos hasta hoy día those things have never been favorable or have never given favorable results centuries and, uh, centuries and centuries have passed. y aún así and even though, el enemigo astutamente

Pero quiero decirte de parte de Dios como Dios me lo dijo a mí. God, like God me, que ellos recordarán el día que tú proclamaste en tu casa. House, mi casa y yo serviremos al Señor. Es lo que ellos llevarán siempre en su corazón. Porque lamentablemente el ser humano... Because unfortunately, human beings, Al igual que el pueblo de Israel, que nunca vio esos dioses darles un resultado. Just like the people of Israel, that they never saw those other gods give them results. En ese momento se encontraban otra vez. In that moment, they found again Levantando eh, estatuas, up statues, adorando dioses paganos, pagan gods, y, y, y Josué tuvo que decirles todo lo que han visto. and joshua had to say all that you've seen una vez por todas, ¿qué van a hacer? decide now or never what you're going to do are you going to try again are you going to uh, yeah again try what that what has never given you results that it will somehow give you results now or give you a fruit or give you a, a fruit now pues yo y mi casa serviremos a Jehová al Dios que me que nos sacó del desierto al Dios que entregó en mis manos a todos gave los enemigos que me dio estrategias para combatir que yo ni siquiera that gave me strategies to fight that I had not even imagined capaz para that made me a man capable of leading a, a group of people that I never took out of Egypt no because I wasn't the one that took them out of Egypt desierto, I, was, I, uh, I was raised in the desert Dios, ese Dios a quien yo adoro fue and God me hizo un conquistador. El padre que ama the that loves es un padre que conoce la visión y establece una visión para su familia. And establishes a vision for his family. Si este es el momento en que tal vez... Tú no has empezado a hacer esto. this is the moment in which maybe you have not seen yourself begin to do this. ¿O no te has tomado el tiempo para hacerlo? No puedes permitir que el tiempo siga pasando y tus generaciones sigan caminando. You cannot allow time to continue going and your generations to continue walking. Si los amas, es tiempo de dar una impartición. Bajo la autoridad que Dios te ha dado is, y una visión para sus vidas. Amén. El tercer personaje. The third character. ¿Hasta qué hora tenemos? No sé. ¿Nueve? Until, yeah. <laughs> nine. nine. Nine, nine, ten. Ok. Ya me quiere crucificar antes de terminar. Amén. Gracias. Until you Job. Todos conocemos del sufrimiento catastrófico de Job. We all know the catastrophic suffering of Job. Todos recordamos cómo Job en el momento tal vez más estable, en el momento más confortable de su vida con hijos, criados y posesiones. We all remember how Job in probably the most stable time for his, uh, his life and his children's life with estates, with cattle, with uh, money. Y lo pierde todo de un momento a otro. And he other, loses no? it all from one moment to another. La, la, la escena de Job... The no. scene of Job... Tal vez saliéndome un poco de lo que quiero compartir con ustedes. Pero la escena de Job parece de verdad un, 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 una, una parte de, 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 un, de un comic, de, de una... De, de, De una escena cómica, o sea, eh, ¿quieres traducirlo? La escena en la que like 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 es casi como una escena cómica, como una escena cómica. Dice la palabra de Dios que llegó un, un, un criado corriendo y decirle, mire, se acaba de caer la casa donde estaban todos sus hijos, todos muertos.

and then and before that guy was finished another guy came saying hey listen this happened tell me if this doesn't seem like a comic scene or, a, or, like, or like a comedy skit where a man's life is completely ended in, in, a, in a matter of seconds job chapter 1 verses 4 to 5 says sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas e invitaban a sus tres hermanas a comer y beber con ellos Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se acercaba, perdón, se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job esta era una costumbre cotidiana. and When a period of fisting had run its course, Job would make arrangements for them to be purified. Early in the morning he would sacrifice a burnt offering for each of them, thinking, perhaps my children have sinned and cursed God in their hearts. This was Job's regular custom.

solamente perseverar a su familia not only does his family persevere no solamente entrega una visión a su familia, he only give a vision for his family, sino que también intercede por sus hijos. Ese este es un ejemplo de un padre que intercede constantemente por sus hijos. This is an of a that for his es tiempo de empezar a construir y hacer de en nuestra vida una disciplina la intercesión y la construcción de la gloria de Dios para nuestros hijos en oración. It's, it's time that we begin to construct and have a discipline in the intercession for, uh, for our children and for God to build His glory on our children. The custom of a father that loves is to never let his children's spiritual life uh, free or let go of it. Aquí de los que aquí a hijos? How many of us that are present here love our children? Amen. Pues así como se nos es tan sencillo decir, amén, yo amo a mi hijo, so deberá ser también así de sencillo y de básico, ¿sí? Ir cada día e interceder por nuestros hijos, por lo que harán, por lo que tal vez vayan a cometer, por la desobediencia o por tal vez el desagrado o cualquier acción que vaya a dañar y vaya a afectar su camino de gloria. It should be as easy for us to go and pray for them. Maybe pray for their disobedience, maybe pray for if they moved away from their path, maybe pray for if they didn't fulfill the will of God in their lives. Tal vez tus hijos aún no están contigo porque todavía no 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 los tienes no tienes hijos maybe o, right now you don't have any o tal vez tus hijos ya no están contigo no with you. pero dice la palabra que Job sacrificaba un animal por cada uno de ellos Job would an mas tú y yo sabemos que un sacrificio total y absolutamente suficiente por el pecado de nuestros hijos y de nuestras generaciones. Pero tú y yo sabemos que un sacrificio total y absoluto, un sacrificio santo, el sacrificio, sacrificio de Jesucristo, Jesus, y esa sangre blood, es la que nosotros debemos cada día, día a día, como una costumbre cotidiana regar, sí. Poner, derramar sobre nuestros hijos y nuestras generaciones. it's that blood that we need to pour over each of our children like the word says as a regular custom over our children. while, while you make a, a, a gift list for the baby shower god prepare a special gift for you. Tal regalo no está lista regalos preferidos. Maybe that gift is not in the gift of your uh, uh, desired gifts or your favorite gifts. Pero él va a la fiesta, toma un par de ángeles y acude a la fiesta. But God goes to the baby shower, he brings with him a few angels and he goes to the shower. Te entrega ese regalo, pero como no es uno de esos regalos tan esperados, no está en la lista, lo pones a un lado. He gives you that gift, but since it's not one of those awaited gifts, those gifts that you truly wanted, then you just place it to the side. Es simplemente no lo usas. And you simply don't use it. Ese regalo que el que Él te trajo fue la vida de Jesucristo. That that he brought was the life of Jesus. Y dice que con Él te dio todas las cosas. Pero tal vez estamos más interesados en proveerle a nuestros hijos de una cantidad de cosas materiales y no damos vuelta al regalo que Dios trajo a nuestra vida, que fue la salvación eterna y la redención a través de Jesucristo de toda su maldad. But maybe we're focused so much on the material gifts that we do not put focus on the gift that god gave to our children which is the salvation and redemption of all our sins the advantage is that this isn't a gift like the gifts given at a baby shower that a few months go by and it no longer fits or he no longer likes it este es un regalo que este es el tiempo si no lo has hecho Todavía estás a tiempo de empezar a declarar y a derramar esa sangre de Jesucristo, a clamar por la sangre de Cristo sobre tus hijos y tus generaciones. Los hijos que están contigo, los que ya están lejos de ti y tienen una familia aparte tal vez, pero también los que...

Es el ejemplo de un padre que ama e intercede por sus hijos. So Job is the example of a father that loves and intercedes for his children. Uno más. One more. David. 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 <laughs> David. El rey David. King David. Es un padre. He is a father. Un ejemplo de padre que ama. He's an example of a father that loves. Y prepara un camino de gloria para sus hijos. he prepares a path of glory for his children. David fue un hombre que se equivocó y cometió gravísimos errores. David is a man that um, uh, made mi great mistakes, like very bad mistakes. Tal vez no es el mejor ejemplo para sus hijos como padre. Maybe he wasn't the best example for his children as a father. Pero se arrepintió. But he repented. Buscó el perdón he, see he uh, uh, searched for that forgiveness y tuvo acceso delante de Dios para construir para su hijo Salomón un destino de gloria. La palabra de Dios dice, The word of God says, así mismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos. Y para que haga todas las cosas y te edifique la casa. and give my son solomon the wholehearted devotion to keep your commands statutes and decrees and to do everything to build the palatial structure for which i have provided and he se rey en el trono de jehová en lugar de david su padre y fue prosperado y le obedeció Todo israel. so solomon sat on the throne of the lord as king in place of his father david he prospered and all of israel obeyed him y the lord highly exalted solomon in, this in sight of all israel and bestowed on him royal splendor such as no king over israel ever had Before. En las pasadas uh, dos semanas, in the past two weeks, quienes tuvieron la, la oportunidad de unirse al tiempo de oración eh, que estuve conduciendo the ones that had the chance to en connect la mañana, pudieron darse cuenta que eh, estuve orando con respecto a, um, a los aspectos en los cuales el Padre eh, puede influenciar y puede y, y puede construir eh, en oración para sus hijos I was talking and praying about the aspects in which a father can influence and, and construct in, in prayer for his children y yo creo que no es casualidad que que, que nuestra pequeña hija haya nacido hace dos meses y medio. daughter pero ha, ha nacido y ha, y, ha, y ha crecido en mí un, una, una inquietud muy grande. y una, y una y tal vez llamarle una, una, no una preocupación, pero, pero sí un deseo muy ferviente por construir para mis hijas. Un destino de gloria. And since she was born, I have had this, this burning urge inside of me that I need to build a prophetic destiny for my daughters. The spiritual tools that I can that I can give my daughters today are garantía para que ellas puedan ser un instrumento. de gloria para el reino de Dios. Nada de lo que Dios eh, tiene eh, para sus vidas podrá hacerse una realidad si me limito simplemente a ser el padre que las quiere, las ama eh, y les prove lo que necesitan. Nothing that the father has planned for them will uh, come a reality if I'm simply a father that loves them, cares for them, and, and simply provides what they need. Y una palabra de nuestro Padre espiritual eh, sigue rondando mi cabeza y es que mis hijas son una herencia. And a word that our spiritual father says that continues to roam in my head that it's that our, our, my daughters are an inheritance that I will leave on earth for the Father. And if God has given me the spiritual authority over them to establish kingdom over their lives, I will not take a step back, I will not quit. brazos No dejaré pasar un solo día. I will not let a single day go by Sin construir para ellas la gloria que Dios ha determinado para ellas. Sin construir para ellas la gloria que Dios ha determinado para ellas. Según el destino que a todos nos espera, pronto partiré de este mundo, dijo David. david said i am about to go the way of all earth he said so be strong no no continue yeah. Mira lo que dice, le dice este padre. look at what this father says Cobra y pórtate como hombre. so be strong act like a man cumple los mandamientos del señor tu dios and observe what the lord your god requires sigue sus sendas y obedece sus decretos walk in obedience to him and keep his decrees mandamientos leyes y preceptos los cuales están escritos en la ley de Moses. and commands his laws and regulations as written in the law of Moses así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas do this so that you may prosper in all you do and wherever you go. Y el Señor cumplirá esta promesa que me hizo. And the Lord may keep His promise to me. If your descendants watch how they live and if they walk faithfully before con me, toda alma y todo corazón, with all their heart and soul, you will never fail to have a successor on the throne of Israel. Este es un padre Que cree en las promesas de Dios. No para guardarlas, pero para hacerlas realidad en sus generaciones. El reinado de Salomón es conocido históricamente como un periodo de paz. El reinado de Salomón y el tiempo en que él era king es conocido periodicamente como el tiempo de paz. De desarrollo, of development, prosperidad of y abundancia. Al igual que su padre David, él se rodeó de un séquito de sacerdotes, consejeros, secretarios. Pero además de eso, creó en medio de ese séquito nuevas funciones. but in, even though he stayed with that circle of man he created new sectors in that circle Así que este tuvo la de desarrollar, so see, this man had the capacity to develop su, su de gobierno. his own system of governing Dice que creó, eh, como el maestro del palacio. it says that he made up positions like, like he created them from scratch like the, the teacher de of the palace de sorry the master of the palace the master mm -hmm. uh, uh, Bosses of operation en este hombre se vio realizada la bendición que David entregó para su hijo. En this man the blessing that David gave for his son was seen fully developed. Ahora muchos de ustedes estarán pensando, "Sí, pero Salomón terminó You know, walking away from God. Salomón empezó a ser muy permisivo con muchas creencias que venían influenciadas por la cantidad de mujeres y concubinas que tuvo en su, en, en todo, durante todo su reino. Dice que más de 700. Entonces empezó a abrir un compás de permisividad. De todas estas creencias, de todas estas mujeres. Solomon began to be very permissive with all the beliefs of all this, these uh, women that he was surrounded with. It says that it was around 700 women that he was surrounded with. Al punto que terminó construyendo To the o point that he ended up building, permitiendo la construcción de altares paganos para esos dioses un final muy triste para un rey que contaba con una bendición y una promesa de Dios maravillosa pero esto rescato de lo que Dios hace cuando un padre Declara una bendición en autoridad sobre su hijo. But from him I, I I grasp what God can do when a father declares with a, declares with authority a blessing for his children. Y Reyes 11 dice de And First of Kings 11 says this. He says that he's going to uh, take away the kingdom from Solomon. Y continúa. And it says. No obstante, por consideración... A tu padre David no lo haré mientras tú vivas, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo y este también por consideración a mi siervo David y a Jerusalén no le quitaré todo el reino, sino que le dejaré una sola tribu, la cual ya he escogido. Yes. First of Kings 11 verses 12 and 13. And he says, "Nevertheless, God says, "Nevertheless, for the sake of David your father, I will not do it during your lifetime. I will tear it out of the hand of your son, yet I will not tear the whole kingdom from him, but I will give him one tribe for the sake of David, my servant, and for the sake of Jerusalem, which I have chosen."

The life of David, el clamor de David. La promesa a David. Y la declaración de David sobre ese hijo. And the declaration of David over that son. La autoridad que David había, en autoridad, había declarado sobre su hijo Salomón. Yo quiero que mis hijos en un momento en el que, porque puede, pueden fallar. Dios pueda mirar hacia atrás y ver de que mis hijas están cubiertas bajo una promesa, bajo una autoridad espiritual y que si ellas cometen un error, por lo menos a causa de nosotros como padres, Dios entonces tenga misericordia de ellas. I want that when God, when if my daughters by any chance make a mistake, that He looks back and that He sees that because of the prayer that I had, that He can have mercy of her due to what I established for their lives. Y and lastly, I want to speak of the father that loves, a father that has mercy. Génesis 28. Génesis 28 dice con respecto a Isaac, with to Isaac y Jacob. And Jacob antes de que saliera entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo este es el mismo hijo que le había mentido que lo había traicionado him, que uh, le había engañado y le había usurpado la primogenitura o la bendición a su hermano esaú that had tricked him and that had stolen the inheritance and the first uh, born a blessing from saul y por eh, astucia o idea de su madre es aconsejado a salir corriendo hacia, otro, hacia otras tierras. Pero antes de salir de casa. But before he leaves his house, siendo él culpable de todos los cargos. Porque cuando Isaac le preguntó, ¿eres tú mi hijo Esaú? Él contestó, sí, yo soy. Because when Isaac asked, are you my son, uh, 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 um, uh, I don't know Esau, Esau I, I could say. Y hijo, and si he responded, yes, I am him, when he wasn't him. Y se lo dos veces, y dos veces and when he asked him twice, and he lied twice. Even though he knew this, this is what Isaac did in the moment that Jacob was about to go, is leaving. No tomes mujer de las hijas de Canaán. Ese era uno de los deseos de su mamá. Levántate. Go at once Ve a Padanaram, to Padanaram, a casa de Betuel, to the house of your father, Y toma allí una mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. And take a wife for yourself there from among the daughters of Laban, your mother's brother. Y esto. And listen to what, this, what he says. Y el Dios te he says, may God Almighty bless you. Y te haga and make you fruitful. Y te and increase your numbers. Hasta a ser de pueblos. Until you become a community of peoples. Y te de la de Abraham. May he give you and your descendants the blessing given to Abraham. Y a tu descendencia contigo para que la tierra En que moras, que Dios dio a Abraham. So that you may take possession of the land where you now reside as a foreigner, the land given to Abraham. I don't know what wounds your children may have caused you. How disobedient or how uh, 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 how much, how much uh, trust or uh, yeah future you have lost of, of them? Tal vez ellos no han eh, cumplido con los estándares que tú pensabas que, que que iban a cumplir. Maybe they haven't fulfilled the standards that you thought they would fulfill. Pero el tema es que en ti está la autoridad de Dios. para cambiar el rumbo de sus vidas. Así como está la autoridad de Dios para construir para ellos un camino de gloria, también está en ti la autoridad espiritual para traerlos de regreso al camino si se han apartado de él. Fue la fue el clamor de, de un padre que, que, que transformó la vida de, de un usurpador en, en un Israel. Porque no lo dejó ir de su casa a pesar de su de su traición sin una bendición. Because it, it, uh, he didn't leave him he didn't let him leave his house even though what he did without a blessing Él no podía Él, él sabía que no podía eh, eh, dejar a su hijo a la deriva sin profesar profesar sobre él una bendición como padre he knew he couldn't leave his father just there without having over him a, a, a profession declaration of a blessing over his life y si aún este es el tiempo una vez más te digo que al escuchar estas palabras tú te das cuenta que tal vez And I'm gonna tell you once again that even right now as you hear these words, you think that you have been doing this task, this task but not fully. And if you feel in your heart that, that you haven't been obedient to that calling that God has given you, that has given us as authorities and parents. Este es el tiempo de empezar. This is the time to begin. Es el tiempo de hacerlo ahora. This is, the time to do it now. Es urgente. It's urgent. Porque la nueva generación no la vamos a levantar de otra forma. Because the new generation will be will not be lifted up in any other way. <inaudible> Los sueños de grandeza con los que estamos soñando y la gloria mayor que viene para este ministerio no la vamos a lograr de otra forma. Will not be or in any other way. Necesitamos que tus hijos y mis hijos crezcan en la, al nivel de la gloria y la grandeza del plan de Dios para ellos. Plan of greatness and glory for their lives. No podemos tomar por por menos la autoridad espiritual que Dios nos ha puesto en nuestras manos. No podemos dejar que el tiempo siga pasando. We allow time to no podemos dejar que tal vez las heridas de nuestro corazón o desilusiones puedan afectarnos o puedan afectarnos. Eh, eh, Hacernos ver a nuestros hijos como que no lo van a lograr y no son los indicados. Habla bien de tus hijos. Speak right good of your children. Habla bien de tus hijos. Speak, speak good of your children. Habla bendición de tus hijos. Recuerda que un padre que ama no es solamente el que provee y el que profesa amar. And that says that he loves. Sino que es el que preserva. But it's the one that preserves. El que da visión. El que tiene misericordia. Amén. Es el que perdona. Es el que levanta. One, es el que cubre. No solamente Dios al que ama disciplina, sino que al que ama consciente. Cuida, protege, levanta. God doesn't only discipline the ones that He, the ones that He loves, but the one, but He also uh, uh, blesses and 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 pampers and cares for those that He loves. La bendición para tus hijos no depende de lo que ellos hagan. The blessing for your children does not depend on what they do. Sino de lo que delante de Dios tú tienes como responsabilidad. Tú darás cuenta de tus hijos y no se trata de lo que ellos hagan bien o mal. Se trata de que Dios te ha puesto aquí como autoridad sobre sus vidas para transformar su camino. But it depends on the authority that God has given you and and uh, it, it's not your children's fault but it's what what you can do as their authority in their path. Ni siquiera nuestro Señor Jesús, not even our Lord Jesus empezó su labor ministerial. began his ministerial work. hasta que el padre dio su bendición. until the father saw his blessing hasta que él descendió dice Lucas en forma corporal como de paloma until he like Luke says descended in, in a physical way like a dove y pronunció estas palabras and he said these words este es mi hijo amado this is my beloved son en quien yo tengo in whom i have contentamiento A partir de ese momento, luego de la aprobación, after the approval, luego del respaldo, after the help, luego del reconocimiento, after the recognition, luego de esa manifestación de amor after that manifestation of love, del Padre Celestial, of the Heavenly Father, Jesús entonces then Jesus, se movió y desarrolló toda la gloria de su ministerio con poder. moved and developed all the glory of his ministry with power i want you to see look at your generations. that you can look them in the eyes and that you can close your eyes and conceive them if your children have not been born yet and you tell them beloved son or daughter tú eres en quien yo tengo contentamiento you are in whom I am pleased. y lo que Dios me ha dado And what God has given me es todo para ti is all for you. tu reino Your será grande tu provisión Your provision. tu reino Your será fuerte will be strong. conquistarás It will, you will conquer permanecerás y tu nombre será conocido por generaciones quiero que nos pongamos entonces en pie y dice que el silencio habla más que mil palabras. Y si tú tienes en tu boca la bendición para tus hijos, no maldigas a tus hijos con un silencio espiritual. Do not curse your children with a spiritual silence, en el que tal vez los videojuegos, in which video games, las compras, los viajes y las salidas a comer.